Les damos la bienvenida muy especial a todas las personas que hacen parte de la Semana de la Convivencia. Esta gran fiesta que la estamos viviendo desde el día de ayer, 15 de octubre, y que la vivimos y la vamos a festejar hasta el viernes 18 de octubre. Por acá me encuentro con una compañera y es Ana. ¿Cómo estás? Y también bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Mariana. Disfrutando de la Semana de la Convivencia, es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín junto con las Secretarías de Educación, de Gobierno, de Cultura Ciudadana, la Secretaría de Juventud, en alianza con el INDER para desarrollar diferentes actividades durante toda una jornada llena de muchas expresiones artísticas, lúdicas, cívicas, académicas, en donde los ciudadanos nos van a enseñar y nos van a explicar esas pautas para comportarnos bien con el otro. Claro que sí. Aparte, les vamos a informar dónde estamos nosotros, pues estamos en la comuna 11 y 12, precisamente en la institución educativa Lola González. Desde acá estamos originando esta transmisión especial que nos pueden ver, claro está, por internet en la página web secmed.aprender.com.co/aprender y también en www.medellin.edu.co. Se nos puede ver a través de internet en cualquier parte del mundo y vivir minuto a minuto la Semana de la Convivencia. Claro, porque traemos muchos eventos, traemos mucha fiesta, actividades, y además en este momento, Ana, vamos a traer muchas cosas. Vea, le cuento, va a haber hip hop, va a haber magia, vamos a tener un mago por acá enmascarado, sí, en unos momentos, y diversos misterioso, un mago por ahí muy escondido, misterioso, por allá está organizando sus cosas, y muchas más actividades que vamos a disfrutar en esta tarde del día de hoy, que la vamos a gozar y la vamos a pasar más que bien. Pero cabe recordar como algunas actividades que vamos a desarrollar y que las secretarías están desarrollando. Sí, pero queremos darle primero la bienvenida a la profesora Claudia Sánchez. Ella hace parte de la institución educativa Mother Day. Profe, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo se está viviendo la Semana de la Convivencia? En mi colegio, con mucho entusiasmo, con mucha participación de los muchachos y con mucha integración, padres de familia, alumnos, profesores. Bueno, qué rico que la profesora de la institución educativa Mother Day nos está acompañando el día de hoy, además porque trae muchísimas cosas muy buenas para que todos los que estén acá presentes y también los que nos están viendo desde sus hogares, así cómodamente en el computador, puedan disfrutar de eso. Profe, ¿cómo está viviendo la Semana de la Convivencia en la institución educativa Mother Day? Mater Day. La institución Mater Day tiene programados todos los días. Por ejemplo, ayer fue el día de un carrusel de valores. Hoy fue el día de la mascota y el antibullying. Mañana es el día de los talentos. Y el viernes es el día que lo denominamos Mater Day, Bailando por Medellín, donde todos los alumnos desde preescolar hasta el grado 11 presentan una coreografía. Profe, ¿por qué es importante incentivar el tema de la convivencia en las instituciones educativas? Pues nada mejor que vivir en paz, vivir en armonía y estar siempre en paz y unidos con los compañeros que te rodean en el diario vivir. ¿Y cómo aceptan, por ejemplo, los estudiantes? ¿Cómo es el diario vivir de ellos? ¿Tienen buena convivencia? ¿Tienen buen respeto? Y además esas son las bases que ustedes como profesores siempre les están inculcando. Bueno, te cuento que en el colegio nos sentimos privilegiados. Es como trabajar en un cielito donde todo es muy sabroso. Y en esta semana con mayor de los gustos, mira que son niños desde preescolar hasta 11. Y todos, absolutamente todos participan de esta semana. Yo tengo una curiosidad. A ver, contámela. Pues no tiene mucho que ver con la Semana de la Convivencia y eso, pero quiero saber qué significa Mater Dei. Mater Dei quiere decir Madre de Dios en latín. Ah, es que la ignorancia de uno, ¿cierto? Pero se vale en la Semana de la Convivencia tener respeto por las personas que quieren conocer. Se vale preguntar en la Semana de la Convivencia. Claro que sí. Vale. Y es tan válido todo que mira que, por ejemplo, hoy fue el Día de la Mascota y el Medio Ambiente. Entonces, estábamos invitando a cuidar también el medio ambiente. Y podía llevar cada persona, cada alumno, una mascota, la mascota preferida, y hacían rifas y todo esto. En cada salón se hizo la semana anterior, antes
antes de salir a las vacaciones se hizo un concurso. Los niños exponían quiénes eran sus mascotas, todo lo que tenían de las mascotas, y ellos seleccionaban dos. Y hoy iban dos mascotas por cada salón. A mí me tocó ese en el colegio, yo sí lo viví. Y cuando era pequeña tenía muchas mascotas, pero una de ellas especial, me encantaban los conejos. Y recuerdo que llevé conejitos, vestido. Yo también. Vestido, que no es lo mismo, le hicieron un vestidito y todo para llevar al colegio. Y ganó premio en la semana de la convivencia. No. Y eso que es una mascota linda, rara y pero linda. Pero hoy no llevaron ninguna, hoy llevaron peces, loros, pájaros. Llevaron perros. Claro, no, de todo. Sí. Qué rico que se vivía esta semana de la convivencia así en el colegio, como en el colegio Mater Dei. Y de seguro lo estamos viviendo espectacular en diferentes lugares. Porque le cuento que tenemos dos móviles especializadas. Una está en otro sector de Medellín y hoy estamos acá presentes cubriendo absolutamente todo sobre la semana de la convivencia. En este momento hay lleno total, se podría decir así, en todas estas sillas y de todas las personas que están presentes. ¿Y qué tal si interactuamos un poquito con la gente y le hacemos una bullita ya empezando, no? Claro, a ver, yo quiero escuchar cómo están los ánimos de los estudiantes en este momento que nos acompañan en la institución educativa. Una bullita. ¿Cómo están los ánimos? A ver, este lado muy animado y a ver este. ¿No? Súper apagados. Súper apagados, están dormidos. Están achantados con la visita. Ellos son los de la visita. Sí. Están súper achantados. Tienen que ponerse las filas. Bueno, profe. Te quiero hacer una pausa porque también le queremos contar a las personas que nos están viendo en este momento que es primera vez en la semana de la convivencia, a diferencia de otros años, que se realiza un equipo para hacer transmisión en vivo de todas las actividades y que además llevamos dos móviles a diferentes lugares de la ciudad de Medellín para hacer cubrimiento en diferentes lugares estratégicos de la ciudad. En este momento se encuentran otros compañeros haciendo cubrimiento de las instituciones educativas en el Parque Biblioteca España. Entonces ahí ustedes también pueden mirar a través del portal de la Secretaría de Educación www.medellin.edu.co y mirar las actividades que están sucediendo en simultánea en el otro lugar de la ciudad. Sí, señora. Bien, super. Bueno, es que estamos con todos los juguetes como se dice por ahí. Profe, bueno, cuénteme qué viene para en este momento acá para hacer las actividades. Bueno, en este momento Mater Dei tiene para ustedes tres puntos. El primero se llama Está la puerta abierta. Es un video donde resaltamos los valores y el trabajo hecho durante este año. Segundo, tenemos a un alumno del grado 11 que es Samir, que es nuestro mago de cabecera en la institución. Él se ganó una beca con el municipio de Medellín y nos va a presentar su talento. Excelente. Y tercero, y es fenomenal, ahí sí se le va a subir los ánimos a todo mundo, son las coreografías de nuestros muchachos. Venimos con el grado 10, 8 y 9 y ellos van a presentar unos bailes. Profe, hablemos un poquito sobre el proceso de realización del video Está la puerta abierta. ¿Cómo fue el proceso de convivencia? Me imagino que participaron estudiantes de diferentes cursos dentro de la institución. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, el video de Está la puerta abierta comenzó como una invitación de un programa de rectores líderes transformadores para hacer un cambio en la institución. Pero antes que hacer un cambio en la institución era buscar un cambio en nosotros y mejorar el trabajo en el colegio. Lo hicimos con la ayuda de todos los muchachos, especialmente con los de 11. Entonces hoy queríamos invitarlos y darles a conocer el trabajo que habíamos hecho. ¿Y cómo fue ese cambio? Espectacular. O sea, es lo sí que se yo sintió, les decía. Sí, es lo que yo les decía, que ojalá conozcan mi colegio y sepan que trabajamos en un lugar que nadie se lo imagina. Vivimos muy sabroso y eso nos ha servido mucho. Pues a mí me encantaría ver ese video y cómo aplican ustedes desde los docentes y alumnos la convivencia, que es lo que estamos viviendo en ese momento. Ay, pues bienvenidos y que lo rueden entonces. Profe, pero antes queremos ver ese video. Como ya habíamos dicho, ya Mariana está que se lo ve, yo también estoy que me lo veo. Mejor dicho, esto es Está la puerta abierta aquí en la Semana de la Convivencia de la Ciudad de Medellín. Que trémulos, por favor, tienes el cuidado de aprender a hacer.
En el tesón del clavo el no es nido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Pero la tremenda estupidez del pavo llamaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que gima y vocifera vengador, ya rodando en el polvo de tu cabeza. Eso decía el viejo alma fuerte que razón tenía. Esa es la esperanza que queremos ver para todos. En estos días en que uno lee los periódicos y ve cómo tiene la sensación como si de pronto la humanidad intentase regresar al árbol de donde bajó alguna vez. Como lo decía Facundo, este es un mundo maravilloso. Vamos a quedarnos aquí, pero con la puerta abierta. Está la puerta abierta, la vida está esperando un sueño presente con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos, y por ese motivo estamos hoy aquí. Está la puerta abierta, de par en par. La vida está esperando con suerte lo presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo con la misma canción. Continuamos en la Semana de la Convivencia de Medellín y hoy nos encontramos en la institución educativa Lola González, pero iniciamos todas estas actividades con la institución educativa Mater Dei. Nos encontramos para hablar de esas experiencias significativas con la profesora Claudia Sánchez. Acabamos de ver un video bastante significativo. ¿Cuánto duró la realización de este video? Bueno, la realización del video no duró tanto, el trabajo con el que está representado el video sí. El trabajo del video es un evento de hace
póngale que empezamos en noviembre del año pasado y fuimos haciendo cositas hasta que en agosto de este año lo presentamos hasta al municipio de Medellín. Entonces el video pues ya era como la recopilación de todo el trabajo que teníamos de antelación y se hizo facilito, pero el trabajo venía desde hace un año más o menos. Bueno, profesor, ahorita nos dijo que de ese video había quedado muchas cosas. Pero especificando qué cosas le quedaron, debió haber quedado de pronto más unión dentro de los grupos, mayor convivencia, mayor respeto. ¿Cuáles fueron esas experiencias que tuvieron en la grabación de ese video? Pues básico el compromiso de cada uno, porque vieron que ahí todos desde el preescolar hasta 11 trabajaron, el trabajo de cada uno de los docentes que cada vez se hace más duro, claro. Es un colegio muy pequeño porque somos muy poquitos, pero trabajamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo y las cosas que hacemos son poquitas pero sustanciosas. Profe, ¿cómo es la capacitación de los docentes para fomentar en los estudiantes el tema de la convivencia? Bueno, nosotros tenemos unos espacios semanales donde hablamos de una hora formativa. Entonces el muchacho fuera de la cátedra normal de las clases, los lunes hay hora formativa de comunidad y el colegio, a ver cómo les explico, hay una comunidad religiosa, entonces las religiosas participan con nosotros de la comunidad. El martes cada proyecto tiene su trabajo en la hora formativa, entonces siempre, toda la semana el trabajo va en función de la hora formativa y de la convivencia de los alumnos. ¿Y qué actividades tienen ustedes específicas para los alumnos? Este año tenemos la Cátedra de las Artes Escénicas, que es la que vamos a presentarles hoy. Teníamos las lúdicas, que los muchachos se reunían los sábados a trabajar, iban en jornada pues extra clase, porque los sábados ninguno tiene clase, pero tenemos una orquesta, teníamos tuna y los bailes de los muchachos. O sea, que hay muchas cosas para descubrir los alumnos. Allá sí. Qué chévere. ¿Y cómo se vinculan los profesores a las diferentes actividades con los chicos? Bueno, cada grupo, su coordinador de grupo. Por ejemplo, los muchachos están vestidos hoy así. Hay un bailarín que es el que organiza todo ese trabajo, pero lo que es el vestuario, los accesorios que llevan, lo cuadran con sus profesores. O sea, es muy bueno porque tienen como esa coherencia entre todos y se ayudan entre todos, que es lo mejor. Ah, que hay acompañamiento por parte de los docentes. Y del padre de familia. El padre de familia se involucra. Las muchachas y los muchachos de 11, de décimo, de bachillerato, porque ya son como más autónomos y más guapitos y dicen, queremos esto. Pero si ustedes van, ven a las mamás de preescolar y a los niños de preescolar, todos organizando su vestuario, su distintivo, cómo van a representar las cosas, y todos tenemos que trabajar en eso. Bueno, y eso es lo especial, que los padres siempre van a estar ahí y siempre apoyando, un acompañamiento especial para todos los niños, lo principal, el apoyo de la familia y el apoyo de la educación para tener una Medellín mejor.